So it comes back to the question of desire. Esto nos lleva a la pregunta acerca del deseo. Your desire is your prayer. Tu deseo es tu oración. And when you have multiple desires, you have multiple prayers. Y cuando tienes múltiples deseos, tienes múltiples oraciones. Did any of you see the movie Bruce Almighty? ¿Alguna de ustedes vio la película de Bruce el Todopoderoso? With Jim Carrey. Con Jim Carrey. God is played by Morgan Freeman. Que Dios es representado por Morgan Freeman. God decides to take a vacation. Dios decide tomarse unas vacaciones. And put Bruce in charge of the universe. Y pone a Bruce a cargo del universo. So all the prayers come in from all the people all around the world. Entonces él recibía todas las oraciones de todas las personas del mundo. They come in as emails. Todos llegaban como emails. And Bruce's inbox is filled with thousands, tens of thousands of emails. Y su buzón de entrada estaba lleno de miles de from all of the prayers all over the world. De oraciones de todo el mundo. And he's totally overwhelmed. Y él estaba ya sobre abrumado. Yeah, so he just gives the same answer to every single prayer. Entonces él les daba la misma oración a cada oración. And the world goes into chaos. Y el mundo entra en caos. Because he's really not equipped to answer the prayers. Porque él no está preparado para responder a las oraciones. And it's the same with desire. Y así es lo mismo con el deseo. As long as you have multiple desires, mientras tú tengas deseos múltiples, you cannot really claim that you want the peace of God. No puedes realmente decir que estás deseando la paz de Dios. As long as you want many different things, mientras tú quieras muchas cosas diferentes, you cannot really want to know God. No puedes realmente querer conocer a Dios. Because God is one. Porque Dios es uno. God is love. Dios es amor. And peace and joy. Y paz y gozo. And when you want other things, you don't want that one thing. Y cuando quieres otras cosas, no quieres eso que es único. So in the Bible, Jesus said, entonces en la Biblia, Jesús dice, let thine eye be single. Permite que tu visión sea singular. Yes. He was saying, focus your full attention. Él decía, enfoca toda tu atención on heaven. En el cielo. On God. En Dios. And to be aware of the kingdom of heaven, para tener conciencia del reino de los cielos, is merely to focus your full attention on it. Necesitas enfocar toda tu atención en él. And this is why we need mind training. Y por eso necesitamos entrenar la mente. And this is why we need discipline. Y por eso necesitamos disciplina. Now, God does not know of structure. Dios no sabe nada acerca de estructuras. But when the mind is very deceived, pero cuando la mente está muy dispersa, engañada, and does not know itself, y no se conoce a sí misma, then structure is helpful. Entonces las estructuras ayudan. Every authentic spiritual path has some structure. Cualquier camino espiritual tiene estructura. And A Course in Miracles is no different. Y el curso de milagros no es diferente. It has a workbook with 365 lessons. Tiene un libro de lecciones con 365 lecciones. One for every day of the year. Una para cada día del año. And it asks you to follow the instructions. Y te pide que sigas las instrucciones. Even though the instructions are very, very simple, aun cuando las instrucciones son muy, muy simples, there still are instructions. Siguen siendo instrucciones. Only two instructions. Solo dos instrucciones. You know, do not do more than one lesson a day. No hagas más de una lección al día. And as best as you can, you know, try not to make exceptions to the lesson. Y trata de no hacer ninguna excepción a la lección tanto como puedas. So really that's pretty simple. En realidad esto es muy simple. You have only one lesson to deal with in the day. Solamente tienes una lección para cada día, con la que tienes que ver cada día. And only two instructions. Y solo dos instrucciones. And yet you have to apply yourself. Y aún así tienes que aplicarla a ti mismo. Now, there's nothing special about a community. No hay nada especial acerca de una comunidad.
That's just a reflection of your belief system. Es solo un reflejo de tu que tu sistema de creencias. So if you seem to perceive language differences, entonces si tú crees que percibes diferencia en los lenguajes, that's just an ego belief. Es solo una creencia del ego. We all know intuitively that love has no language. Todos sabemos intuitivamente que el amor no tiene lenguaje. And that God knows the prayer of our heart before we even speak a word. Y que Dios sabe, conoce la oración de nuestro corazón antes de que hablemos ni una sola palabra. So language cannot really be a barrier. Entonces el lenguaje en realidad no puede ser una barrera. The ego's use of language could be a barrier. El uso del ego del lenguaje es lo que puede ser una barrera. Because the ego's use of anything is a barrier. Porque el ego usa cualquier cosa como barrera. But when we give the symbols over to the Holy Spirit, pero cuando entregamos los símbolos al Espíritu Santo, we are shown that there are no problems in listening to the Spirit. Se nos muestra que no hay ningún problema en escuchar al Espíritu. It's just when the Spirit speaks to us, es cuando el Espíritu nos habla a nosotros, and the ego does not want to hear it, y el ego no quiere oírlo, or resists hearing it, o se resiste a oírlo. That's where the problem starts. Ahí es cuando empieza el problema. So, in order to have a rapid experience of forgiveness, entonces, para tener una experiencia rápida del perdón, it takes great willingness to allow the miracle to come through your awareness. Se requiere que tengas un verdadero deseo de permitir que el milagro llegue. Because everything is arranged for you. Porque todo va a ser arreglado para ti. It's almost like it is all completely involuntary. Esto es completamente involuntario. And you don't have to worry what to say or do. No tienes que preocuparte acerca de qué decir o qué hacer. Or where to go. O a dónde ir. You know that everything will be perfectly provided. Tú sabes que todo será perfectamente proveído. So you don't spend your mind energy trying to figure out the world. Entonces no gastas la energía de tu mente tratando de imaginar, encontrar sentido en el mundo. And in the end, it will become so natural to have time and space arranged. Y al final va a ser tan natural el que se nos arregle el tiempo y el espacio. It will feel like a fairy tale. Que se empieza a sentir como un cuento de hadas. And you don't even have to navigate a fairy tale. Y no tienes que navegar en el cuento de hadas. Does Cinderella ever ask her sisters, "How do I get to that place?" Cenicienta alguna vez le preguntó a sus hermanas, ¿cómo llego a ese lugar? Who has the GPS? ¿Quién tiene el GPS? Or who has the map? ¿O quién tiene el mapa? You never find in fairy tales people asking questions about how to get somewhere. En los cuentos de hadas nunca ves que alguien pregunta cómo llegar a un lado. The characters always just move on to the next scene. Ellos nada más se mueven a la siguiente escena. And nobody asks, how do we get there? Y nadie pregunta cómo llegamos ahí. It's just given. Todo es dado. It's just part of the story. Es parte de la historia. And that means you will not have to analyze. Y eso significa que no vas a tener que analizar. Because to analyze is to break apart. Porque analizar es hacer partes. And to try to figure out what is happening. Y tratar de imaginar qué es lo que va a pasar.